Aquí estamos en Cuentos sin Cuentos y esta es una preciosa historia, quizás alguna vez ya te la he contado. Esta historia se llama Cuestión de Necesidad. Resulta que en un pueblo, en lo alto de unas montañas en la India, había un monasterio donde vivía pues, un grupo de monjes con el director del monasterio y era gente muy dedicada a la investigación, a la meditación, y tenían mucho cariño de parte de todo el pueblo, porque decían en el pueblo que de ese lugar salía como luz. Muy bien. Llegó un día un señor, un desconocido, a ese monasterio con una mula con lingotes de oro. Y fue a hablar con el director del monasterio y le dije, mira, aquí traigo oro para sus monjes. Por favor, entréguele el oro a los monjes y que todos tomen lo que necesiten. Y eran muchos lingotes, había muchos para cada monje. Entonces, este director le dijo, no, aquí no necesitamos el oro, no lo necesitamos. Y este hombre no le hizo mucho caso, dijo, ah, este director debe estar muy amargado. Dejó los lingotes de oro en el centro del patio del monasterio y se fue. Y bueno, los monjes miraban, no miraban, hacían su vida, meditaban, ya saben, investigaban y seguían cultivando su buen humor. Pasado el tiempo, llegó el hombre, entró al monasterio y vio que en el centro del patio del monasterio, ¿qué creen que pasaba? Ahí estaban los lingotes, uno y todos los que él había dejado. Se quedó extrañadísimo. Y fue de nuevo a hablar con este que le había parecido, a lo mejor, no tan abierto, con el director. Y le dijo, oiga, ¿pero por qué no han tomado el oro? Y el hombre le dijo, en la vida la cosa es cuestión de necesidad. Aquí nosotros no necesitamos el oro, no nos sirve para nada. Nosotros necesitamos conocer lo sagrado. Y ahí sí, a eso nos dedicamos. Y colorín colorado, es interesante ver. ¿Cuál es tu necesidad?